Salvador Freixedo es... yo supongo que sigue siendo cura, no lo sé. Durante 30 años ha sido... Según la teología, se es sacerdote hasta en el infierno. Sí. Que ellos no saben que no hay infierno y por eso... Salvador Freixedo, entonces es cura, ha sido jesuita durante 30 años, estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en la Universidad de Comillas, Teología en el Alma College de San Francisco, en California, Ascética en Mologuier, en Quebec, Canadá, y Psicología en la Universidad de Los Ángeles de California. Ha estado 30 años perteneciendo a la Orden de los Jesuitas, como decíamos. Fundó el Instituto, después mexicano, de Estudios de Fenómenos Paranormales. Yo creo que su divorcio con la Iglesia comenzó en el mismo instante en que comenzó Salvador Freixedo a creer tanto o más que en sus viejas creencias en los seres, en los objetos, en los otros mundos, ¿no? Debo decir yo, a quien nos esté viendo y escuchando en este momento, que hace como 15 años así, en la última entrevista, me parece que fue la última entrevista que tuvimos en el canal Telemundo de Puerto Rico, estábamos los dos sentados en una mesa y había allí un extraterrestre. Un garadiábolo. Garamendi, o... no, qué beso. Eso lo decían los periodistas, lo decían, yo jamás lo he dicho. Sigo sin decirlo. Freixedo, usted tenía allí un... una... ¿Se llamaba garadiábolo aquello? No, que era... le pusieron ese nombre. ¿Un extraterrestre? Sí. No, no, que va, no es extraterrestre, eso es un animal. Lo que pasa es un animal que no está registrado. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Un extraterrestre? Si es un animal que no es de esta tierra, pues será no, de otra tierra. No está registrado en los anales de los científicos, no está registrado, pero es de esta tierra. Lo que pasa es que tienen que estudiarlo, como hay todavía hay animales que no están todavía. Ese animal yo se lo llevé a Nueva York, a un ictiólogo, y que en cuanto lo vio dijo, no, a mí me quiere engañar usted, porque no está... Hay gente que tiene la mente cuadrada, y como no está en sus listas, pues lo echaron para un lado. Pero ahí está el animal, y no solo yo, ya te decía hace poco, que en Caracas, yo tengo recortes del mundo, en que otro animal exactamente igual se salió del mar y atacaba a la gente, y tiene una altura así, parece un... tiene cara de hombre o de demonio, una cosa terrible. Uy, es una larga historia, pero eso son... Salvador Freixedo ha escrito casi dos docenas de libros, por lo menos, ¿no? Sí, algunos de los cuales están por aquí, iremos viéndolos en pantalla de un momento a otro. Yo tengo otro aquí que se llama Visionarios, Místicos y Contactos Extraterrestres. Uno aquí que se llama Interpelación a Jesús de Nazaret. Algunos más que aparecerán en pantalla. Y en todos se nota, se observa una profunda fe en que hay gentes por otros lados, en que hay objetos por otros lados, y que incluso gentes de otros lugares, civilizaciones, seres, algo de está aquí con nosotros. Bueno, eso desde un punto de vista teórico, hay que ser, tener una aquí en vez de masa encefálica, un adoquín, para pensar que somos lo único que hay en el universo. Si realmente Dios, lo único que hizo en el universo, en cuanto a seres pensantes, es este hombre que se retire como creador, porque realmente no servimos para... Servimos para muchas cosas, pero realmente somos primitivos, ¿verdad? Eso en plan de deducir nada más. Pero luego cuando vienen aquí y cuando tú conoces, como conoce aquí el amigo Juanjo Benítez, tantos casos, ¿verdad? Como tú has visto los ovnis desde cerca, no creerlo, pues es otra vez tener un adoquín en vez de tener... Yo no he visto nada de cerca. ¿Ha visto usted los...? Yo he visto cantidad de ovnis. Lo ¿De que qué? Pasa es que para ir a ver ovnis hay que ir a donde están. Aquí no va a venir esta noche ninguno, ¿me entiendes? Ninguno. Hay que ir a donde están. ¿Y dónde están? Y hay sitios donde se aparecen y son sitios calientes durante ese tiempo. En general los ovnis repiten en el tiempo y repiten en el espacio. Si tú ves un ovni un día quieto en un sitio, fácilmente vuelve al siguiente día, a los dos o los tres días. Yo los he visto bien de cerca cuando no pensaba verlos. ¿Esto que estamos viendo en pantalla qué es? Estamos viendo aquí unas imágenes. Eso es el estudio del caso de Meyer. Eso es un caza. Eso es un caza, pero se usó, fue Spalding, me parece, el que hizo ese estudio para contrastarlo con los ovnis que fotografiaba Meyer en Suiza. Y gracias a ese caza, yo creo, porque es otro caso, como siempre, está siendo muy debatido, que sí, que el caso de Meyer, a pesar de todo lo que dicen... ¿Y eso tan clarito que se ve ahí? Eso es en los ovnis de Meyer, ese es uno de las cosas que él fotografiaba, porque él sabía cuándo iba a venir y estaba preparado con su trípode y los fotografiaba. Lo que pasa es que casi automáticamente la sociedad califica de loco, entre comillas, a todo aquel que asegura que ha visto un ovni o que habla con familiaridad, como hablan ustedes, como habla usted sobre todo de los ovnis.
Y claro, casi le da uno... Pero mira, la minología ha avanzado tan enormemente en estos tres últimos años que hoy día ya no me interesa un pepino, ni lo que digan los que están todavía dudando de eso, ni siquiera lo que digan las autoridades. Las autoridades, sobre todo las grandes autoridades del mundo, las autoridades norteamericanas, las rusas, las inglesas, las israelíes, las chinas y las indias, que son las que conocen el fenómeno bien, han cometido el terrible crimen primero de ocultarle a la humanidad. Hace 40 años que ellos saben perfectamente todo lo que pasa. La que más sabe es la Fuerza Aérea Norteamericana y la NSA, no la NASA. Y han cometido el crimen de ocultarlo. Y han llegado a asesinar a todo aquel que se acercaba mucho, a todo aquel de importancia. Que se asesinaba. ¿Por qué se interesa en no dar a luz pública, en no comunicar? Porque lo que hay detrás del fenómeno OVNI es enorme, es tremendo, es terrible. ¿Entiendes? Mira, en un, no sé si lo pusieron ahí hace poco, yo tengo una trilogía que es Defendámonos de los Dioses, sí, contra lo que piensan muchos, que son los buenos hermanos del espacio, yo no lo creo. Segundo, el segundo libro es La Granja Humana. Los seres humanos somos una granja, siempre hemos sido una granja desde siempre, y este planeta es de esa gente que anda por ahí. Desde siempre. Y han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana. Lo que pasa es que como son más listos que nosotros, pues se esconden desde atrás y nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo. Pero eso es la gran tesis. Y el último libro que acaba de salir, en el cual están todas las enormes cosas que han sucedido estos tres años, que las tremendas autoridades... Hay una oficina en Langley, Virginia, si hoy sabemos enorme cantidad de cosas sobre los ovnis. Mira, hay un sitio en el estado de Ohio donde hay más de 100 hombrecitos de esos. Allí están, los tienen en hielo, los tienen allí, no, nadie puede verlos. Yo publico dos fotografías de ellos. ¿Extraterrestres? Sí, puros extraterrestres. Hay más de 70 tipos de extraterrestres, desde los chiquitos hacia los que tienen más de 2 metros. ¿Y quién los tiene eso? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene eso? El ejército norteamericano, la Fuerza Aérea. En la base de Wright-Patterson, Ohio. Y te publico un capítulo donde hay por lo menos, creo que tengo 38 estrellamientos de ovnis. ¿Dónde, cuándo y cómo? Todo esto ha salido a la luz hace muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Congreso norteamericano les exigió a las agencias públicas, en virtud de una ley que se llama la FOIA, la Freedom of Information Act, ¿verdad?, una ley para que soltaran toda la documentación, y la soltaron miles de páginas, y ahí aparece. ¿Y se sabe cómo son o de qué están constituidos estos seres que están ahí? Yo publico en La Amenaza Extraterrestre. Cuéntamelo, pero ¿cómo son? Pues depende de los que son chiquitos. ¿Pero de qué están hechos? ¿Son de carne como nosotros o de qué? Sí, algunos tienen los, por ejemplo, te voy a decir las autopsias, porque hay autopsias a veces hechas durante horas y horas y horas, y nos consta. Por ejemplo, el cerebro de estos que son cabezones y pequeños, el cerebro está muy dividido, el hemisferio del izquierdo del derecho, completamente dividido, y sobre todo tiene una función mucho más fuerte que nosotros, el cerebelo, ¿verdad? Y luego te están describiendo ahí, pero de pepa. ¿Cuántos ojos tienen? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Dos, como los dos? Depende de... Ya te dije que hay 70 tipos. En general, pero tienen dos ojos. ¿De diferentes familias, entonces? ¿De diferentes procedencias? ¿Vendrán de fuera o no vendrán, o han estado siempre aquí? Porque no solo son extraterrestres, ¿no? Hay mucha gente que siempre han estado aquí y no se ven. Se ven cuando se dejan ver. ¿Y por qué no se ven? Entonces es una cosa de brujería. Mira, el aire es tan sólido, podríamos decir, como el hierro. Y sin embargo, el aire no se ve. Y ellos son sólidos, ellos... Estamos viendo por ahí, de vez en cuando aparecen ahí unos... A mí ya todo lo que sea fotos y correr detrás de ovnis no me interesa. El problema es qué están haciendo en la actualidad en la mente del ser humano. En este estado... Es que, Salvador, es que cree usted que es posible que estén manipulándonos. Podrían llegar a... Eso es lo terrible, es que nos están manipulando desde siempre. Mira, la división, las estrategias que han usado desde siempre son razas, lenguas, patrias, religiones. Eso todo es obra de ellos. Lo mismo que los hombres hemos hecho con los perros. Perdón un momentito, esto tan... Eso es uno de los tipos de los ovnis de Meyer, del suizo este. Falta un brazo y... Es una historia. Acaba de salir un libro de Gary Kinder sobre este hombre, estudiando, defendiendo la posición de este hombre. O sea que es posible que hayan estado siempre aquí, que estén entre nosotros y que a final de cuentas seamos una especie de animalitos en una granja. Esa es mi tesis y la vengo defendiendo desde hace ya como 15 años. ¿Sabe qué es lo que más me cuesta a mí de todo esto? ¿Qué? Creer que un hombre de estudio como es usted, 30 años, jesuita, y sabemos eso lo que quiere decir, sí, que ha estudiado en las universidades de Salamanca, en comillas,
un hombre de estudios como usted, que de repente hable con esta fe de estas cosas que a nosotros se nos ponen los ojos así, solo de... Amicus Plato, magis amica veritas. ¿Qué quiere decir? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y cuando a mí, después de años, empiezo a ver que muchas de las teorías sagradas, a lo mejor, no se derrumban, como se están derrumbando, pues, y me encuentro con que estas realidades, yo no soy ningún fanático de los ovnis, no, yo más bien me aparto de ellos, y veo que son realidades, me importa un pepino todo lo que me digan las grandes autoridades del mundo. ¿Por qué? Porque me he convencido de que esta es una realidad. Y dígame, ¿la Iglesia qué le dice a usted? Porque quiera o no... La Iglesia... Estará encantada. Que diga misa. No me interesa. Que sobre este particular, ahora hay gentes que se meten a estudiarlo también. Pero mira, yo lo digo de una manera un poco drástica. Tanto la fenomenología paranormal, en la cual yo me he especializado durante todos estos últimos años, como el fenómeno ovni, las dos son ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Autolitos channel. Son ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se tambalea todo. Yo la primera vez que me convencí de que los ovnis eran reales, lo primero que yo hice es, bueno, y la gente que viene dentro, porque hay gente que está todavía mirando el cacharro de fuera nada más. No, los señoritos que vienen dentro. ¿Esa gente que viene dentro están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? Y empecé yo a pensar, porque para eso tengo mi cabecita, y no me interesa lo que digan las grandes autoridades del mundo. Yo también tengo cabeza para a veces echar por tierra todas las grandes mitos. En aquel libro que escribió hace algún tiempo, Extraterrestres y Religión, ¿qué tesis mantenía? Uy, aquí veo un libro. Para principiantes ya ni se edita siquiera. Los libros gordos son ahora La amenaza extraterrestre, que está saliendo esta semana. Esa es una enciclopedia de los ovnis, y ahí está lo que está pasando, lo que ha pasado estos dos últimos años, las cosas bárbaras que están pasando. Por ejemplo, los raptos de seres humanos de este mundo. ¿Sabes cuántos niños desaparecen al cabo del año en el mundo? Leí antes de ayer en una información de México que en México, Ciudad de México, desaparecen al año 22.000 niños. Pues a mí me decía John Keel, que sabes bien quién es, que probablemente solo en Estados Unidos cada año, él decía una cifra mayor, pero bueno, por lo menos 100.000 niños. ¿Y qué? ¿Quién se los lleva? Pues no, pero no, ahí entra esto. Desde... Yo mira, en uno de los libros que salía ahí, en el libro La Granja Humana, yo publico una página entera de un diario, que yo pasaba por Nueva York aquel día y me compré el US Today, un diario, y tenía una página entera con cerca de 70 fotografías chiquitas de niños. Alrededor de 3, 4, ya, pero eso no años. Quiere decir que porque desaparezca el niño se los llevan los extraterrestres. Es que hay constancia en que algunos casos sí. Y el jefe de toda esa, hay dos grandes agencias en Estados Unidos para seguir la pista a los niños. Y él dice, ¿a dónde van todos estos niños? Porque si fueran raptados para los órganos, como hay ahora, comercio de órganos, etcétera, los hubiéramos encontrado, pero es que se esfuman, se desaparecen, no se sabe nunca a dónde van a parar. Solo dice que hoy ya está retirado el jefe de una de las agencias, de la más importante. Y me monto en el avión y abro la revista que da la Eastern Airlines, una de las compañías, y una página entera, y comparé entonces, saqué el libro de aquel día, del US Today, del diario, con las fotos, ninguna era igual, todas eran diferentes, y era otra página entera llena de niños. Y bueno, te podía seguir hablando de esto muchísimo, son de los fenómenos que están sucediendo ahora, y las autoridades, como siempre, politiqueando, ¿verdad? Y viendo a ver cómo se mantienen el poder, pues desgraciadamente todos los líderes políticos del mundo, el 80% de su actividad está o en llegar al poder o en mantenerse en el poder. Pero los grandes problemas del mundo no lo resuelven. Punto. Autolitos. ¿Y se puede mantener un secreto tan gigantesco? A base de gastar muchos millones y tener una enorme oficina como tienen en un pueblo que se llama Langley, Virginia. En Langley está la CIA también, ¿no? Ahí está la CIA, es que la CIA está detrás. Mira, una de las que más sabe es... El FBI sabe muy poco de esto, pero ahora lo hemos visto por los documentos que han dado. La CIA, la NSA, la National Security Agency... ¿Y aquí quién sabe de esas cosas? Porque aquí, eso nos pilla casi en Hollywood. Aquí no, el gobierno aquí. De aquí no creo que sepa. ¿Saben los militares que han visto? El ejército. Por ahí, no, pero lo profundo del asunto no lo sabe. Pero mira, él te dice ese caso del avión. Yo en el libro, uno de mis libros, cito, el avión que iba de Quito a Cuenca, uno de la compañía Zeta, un Electra, cuando había pedido permiso para aterrizar en Cuenca, se desvaneció en el aire con 83 pasajeros. Y lo buscaron los norteamericanos con esos aviones agua que tienen una panza enorme hasta hoy. Al año y dos meses, otro avión de la misma compañía, el mismo tipo de avión, a la misma hora, queriendo aterrizar en Cuenca y allá con el permiso, se desapareció en el aire también y hasta hoy no lo han encontrado. Y eso estaba allí, cierto, el seguimiento. Y eso lo tapan. Salvador Freixedo, y usted que está tan en ello y que cree con esa fe que no, nos está demostrando... Yo no creo que aquí haya un vaso, lo estoy viendo.
¿Entiendes? Porque ¿cómo puede vivir tranquilo si es que vive tranquilo? Yo no giro con tanta gente alrededor. Ni ando corriendo de eso. Si voy a morir por estas cosas, moriré de pie. Mira, en uno de esos libros yo tengo esta audaz introducción. No sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte. Espero que alguien me defienda. Pero de no ser así, me iría tranquilamente este desventurado planeta regido por imbéciles y poblado por tristes hormigas locas. Así, tú. ¿Por qué? Porque vivir con miedo no. Ahora sé, tenía amigos que andaban metidos en esto y ya no los tengo. Porque se hombre, imagino que de aquella etapa de jesuita ya no le quedará ni uno. ¿De cuál? De los amigos, digo. No, algunos sí, algunos tienen la mente un poco más abierta. Otros, en cambio, ven en mí una sucursal del anticristo y por ahí. Eso es problema de ellos, ¿verdad? Pero todavía tengo amigos entre los jesuitas y hasta me invitan alguna vez a su casa y por ahí. No será para contarles estas cosas. ¿Eh? Que no será para contarles estas cosas, digo yo. ¿Cómo no? Hay algunos que les interesa. O no habrá caído en sus manos un libro como este que tengo yo ahora y que firma usted y que se titula Interpelación a Jesús de Nazaret. Nada más y nada menos. No, bueno, es ponerse seriamente delante de la figura de Cristo, históricamente, ¿verdad? No con ligereza, con seriedad, y hablar con él, y claro, y decir cosas que son duras. Ciertamente es un libro muy duro, este pero libro, un libro honesto pero y hecho usted con estará respeto. Excomulgado, imagino yo, ¿no? No, ahora ya no se toman el trabajo en esas cosas. Pues con estas cuatro líneas de introducción en este libro creo que se gana la excomunión, pero automáticamente, ¿eh? Bueno, sí, ya te digo, sí. ¿Me permite que lo lea? Encantado. Dice: a los que me critiquen llamándome apóstata o blasfemo, les diré que la verdad es lo contrario. Yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad. Gracias a Dios he perdido la fe. Mi infantil fe en el absurdo dogma cristiano. Con esto en Roma encantados. Yo así pienso y así honestamente lo digo. Y creo que con eso ayudo a otros, aunque alguna gente realmente se estremezca. Pero yo, como no creo en dioses terribles que tienen infiernos eternos, más bien tengo una idea de Dios mucho mejor de la que nos han dicho los teólogos. Por ahí pues me voy al otro mundo con una tranquilidad tremenda. ¿De verdad? Y si hay que reencarnar, pues reencarno. Pero no a este planeta que está dejado de la mano de Dios. ¿Y a dónde se va a ir usted, hombre? ¿Quién? No sé a dónde me manden porque eso no está en mi mano. Y después de haber estado en tantos contactos, ¿cómo no se ha ido usted también? ¿O cómo no le han llevado a usted a uno de esos viajes? Pues si yo te dijera que yo me he pasado noches enteras metido en un cráter esperando a que viniera el OVNI, y gracias a Dios no vino, porque yo entonces creí que eran los buenos hermanos del espacio, como se lo creen todavía muchos. Pero no son, veo no son que tan la buenos. Mayoría, aun los buenos, son de temer, ¿verdad? Cuando uno más fuerte, cuando una civilización humana ha ido a otra más pequeña, aun queriendo ayudarla, acabó con ella. Y estos andan a lo suyo siempre. Aun los buenos andan a lo suyo, y algunos, porque los hay buenos y malos, igual que en los hombres, y algunos tienen muy mala uva, y por eso hay que defenderse de ellos. No sé yo cómo nos ha dejado el cuerpo para dormir esta noche, Salvador. Autolitus Channel. Y Salvador, que los que andan por ahí sean buenos, hombre. Sí. Sean buenos, que nos dejen como por lo menos como estamos. Sí, sí. Que no es que estemos bien, pero por lo menos conmigo sean buenos. Muchas gracias, buenas noches, Salvador.